Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Gracias, Miguel, por crear este espacio llamado Soplo de Amor Vivo. Y como siempre, vamos a hacer una breve introducción con el fin de conectarnos con el propósito del encuentro. Estamos aquí movidos por el espíritu para tener una experiencia de la escucha de la voz de Dios en cada uno de nuestros corazones. Dios habla a cada una de las almas en forma particular y personalísima, y este espacio nos permite crear un lugar de discernimiento y unidad en el que venimos a escuchar la palabra de Dios a través de los textos de la obra Mi diálogo con Jesús y María, un retorno al amor. En este caso vamos a compartir un extracto de uno de los capítulos con la idea de abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestra humanidad, para ver qué es lo que el amor, es decir, Cristo, nos dice a cada uno de nosotros en este texto. Quizá hay una palabra que toca tu corazón o una frase o todo el texto o un párrafo, o nada de lo que se lea. Aún así, hay un mensaje ahí en tu corazón cada vez que escuchas a Dios hablándote. Y eso es lo que venimos a hacer aquí, a tener una experiencia viva de nuestra Madre Divina hablándonos de corazón a corazón. Es un mensaje para cada uno de ustedes y para mí. Para Dios, tal como lo expresa en la obra de Mi diálogo con Jesús y María, un retorno al amor, no existen las multitudes o tal cosa como un todo el mundo. Existís vos y yo. Un alma personalísima, preciosísima, amada por Dios. Un tú y un yo que se relacionan en el amor. Y esa es la experiencia de unidad que venimos a recibir aquí, a escuchar a nuestra Divina Madre hablándonos de amor, hablándonos de lo que somos. Y lo hacemos también a través de poner al servicio del Espíritu Santo nuestra capacidad de discernimiento. Por eso es que decimos que este es un espacio de unión y discernimiento, unidad y conocimiento en la verdad. Una vez que terminemos de leer el texto que hoy nos convoca, el resto de la sesión va a estar dedicada a compartir qué es lo que este texto dice en cada uno de nuestros corazones. Después va a haber un espacio al final, los últimos 20 minutos, para preguntas y respuestas, si es que hay alguna pregunta y la necesidad de alguna respuesta. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí y gracias, Miguel, por crear este espacio. Vamos a organizar ahora entonces la lectura espiritual del capítulo de hoy. Hoy vamos a leer en el libro 1 de la obra Mi diálogo con Jesús y María, un retorno al amor, en la página 128, el inciso que se titula El retorno a la inmutable inocencia del ser, que está aquí en pantalla. Nuevamente, en la página 128 del libro 1 de la obra Mi diálogo con Jesús y María, un retorno al amor, vamos a leer el inciso 2, cuyo título es El retorno a la inmutable inocencia del ser. Si hay alguien que quiera leer hoy, háganmelo saber y organizamos la lectura espiritual. Entonces, tenemos Vanessa, lo voy a anotar en el chat, así les es más fácil a seguir la secuencia. Y tenemos Vanessa, Gloria, Cristina, Patricia,
Inma. Y en principio, nadie más. Entonces, la secuencia de lectura va a ser primero Miguel, y una vez que él deje de leer, comienza Vanessa, después Gloria, Cristina, Patricia e Inma en ese orden. La secuencia de los nombres está en la sala de chat por si necesitan consultarla. Como siempre, en el caso en que algunas de ustedes tenga que leer y ya se haya terminado el inciso, seguimos con el inciso siguiente o el capítulo que le siga para poder escuchar los textos en la voz de cada una de ustedes. Leemos cada uno un párrafo. Una vez que Inma termina, vuelve la secuencia empezando por Miguel y continuando por Vanessa, Gloria y así sucesivamente. En el caso en que Inma, cuando haya leído, no se haya terminado el inciso en cuestión, entonces volvemos a repetir la secuencia solo hasta llegar al final de ese inciso, de tal manera que podamos terminarlo. Muchísimas gracias por prestar su voz al diálogo, a la expresión del amor y por estar aquí. Gracias, Miguel, nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos los que levantaron su mano para leer el capítulo de hoy. Bueno, siempre es una alegría. Así que gracias. Y bueno, las invito a que vayamos a unos minutos de silencio antes de comenzar la lectura. Muchísimas gracias.
El retorno a la inocencia del ser. Niño de mis amores, niño de mis amores, has retornado. Este himno es el camino que te enseña a ser feliz. Entónalo. Hazlo realidad para ti. La voluntad de Dios para ti, que eres su hijo, es que seas feliz. Por lo tanto, este himno a la inocencia es el camino que te enseña a cumplir, que te enseña a cumplir con la voluntad de tu padre. Su voluntad no puede ser otra cosa que tu dicha desde ahora, pues si Dios es amor, tiene también que ser felicidad. Tú quieres ser feliz, pues es la llamada al júbilo, que es en sí la llamada a Dios. Todo el mundo quiere ser feliz. Sin embargo, para ser feliz debes saber dónde hallar la felicidad. Solo esto te estoy enseñando. Quiero que aprendas a ser feliz, verdaderamente feliz, en la felicidad inmutable del amor. Esta enseñanza no es tal, es un recordar, pues tú sabes lo que significa ser feliz. Por eso decimos, no busques la felicidad, sé feliz. Tienes derecho a ser feliz y este es un derecho inalienable de todos los hijos de Dios. Lo que no es felicidad no proviene jamás del amor, pues amor y felicidad son en verdad lo mismo. Presta atención a lo que a continuación he de recordarte y alégrate. Recibe mis enseñanzas con júbilo, pues no son otra cosa que un recordar lo que ya sabes y acéptalas para que tu vida sea un himno a la inocencia, un canto de felicidad. La inocencia es el heraldo de la felicidad. Los que son inocentes son felices, pues en su mente brillan cándidos los pensamientos amorosos que iluminan al mundo. Sus sueños son sueños inocentes y por ende sueños de paz. Al despertar, los inocentes alaban al amor porque saben que viven en él. Durante el día celebran la vida, pues en ella ven reflejada su inocencia. La inocencia es madre de la pureza, porque los inocentes tienen un corazón puro y a través de él ven todo con los ojos cristalinos de Cristo. Los ojos que ven en la luz purísima del amor, ellos saben mirar todo con amor. Ellos escuchan el coro de los ángeles que revolotean siempre alrededor de las almas inocentes, pues a ellas Dios mismo las acompaña y sus ángeles las guían. La inocencia es hija de la sabiduría. Solo los que se hacen como niños pueden ingresar al reino de los cielos, que es en sí un reino de almas niñas, almas inocentes, almas confiadas. El más grande en el cielo es aquel que los hombres consideran el más pequeño. El sencillo, humilde, el que no sabe. Sí, el que no sabe es el pequeñín de la tierra que ingresa al reino de la paz de Dios, pues ni la ciencia ni el poder, tampoco las riquezas ni la actividad, por buena que sea, pueden agregar nada a la luz de los inocentes en el reino de los cielos, que es el reino de los niños, el reino de los humildes y sencillos. En el reino, las almas niñas saben que son hijas y que fueron creadas para ser hijas. Es por eso que hacen de la confianza total su único sentir, pensar y existir. Es por eso que ellas, las almas niñas, los más pequeños en el mundo, los más confiados, son y eternamente serán los únicos sabios.
pues ellas saben que son hijas del amor. La inocencia es esposa de la paz. Los que reconocen su santa inocencia viven en paz, pues no tienen reproches en su mente que los atormenten por un pasado inexistente. Han vencido al mundo y escapado del engaño del tiempo. Se han liberado del pasado y por esto viven en paz. Ellos son como niños. No razonan. Solo confían, no piden, solo se abandonan. No se preocupan por nada porque saben que no tienen nada de qué preocuparse, pues han encontrado la verdad. Saben que son hijos de Dios, que fueron creados para vivir eternamente como hijos en los brazos de su Padre. No se afanan en añadir nada a nada, pues saben que en Dios lo tienen todo y eternamente lo tendrán. Por eso es que la inocencia es felicidad, porque quien confía totalmente en Dios siempre es feliz, al haber encontrado la verdad de su ser. Los inocentes ya no buscan, pues han encontrado lo que estaban buscando, su santa inocencia, la cual reside en su ser y jamás se ha ido. Creían que la habían perdido por un instante, pero al encontrarla, entonan eternamente el himno a la inocencia. La inocencia es hermana de la confianza. Los niños confían en su madre porque saben que los ama. Solo necesitan saber una cosa, que son amados incondicionalmente y lo saben. Al saberlo, se abandonan en los brazos de su madre. Y la madre amamanta a su hijo porque es la luz de sus ojos y así da vida. Los que se saben inocentes confían porque han reconocido que son santos y que su santidad procede de Dios, de quien también procede su inocencia inmutable. La inocencia en la que fueron creados alborea entonces en su conciencia y viven en paz y agradecidos por la vida que Dios les ha dado, la cual saben que comparten con Él. Los inocentes son aquellos que, como niños humildes y sencillos, aceptan lo que su padre les dice sin levantarle la voz, porque lo aman y saben que nunca engaña. Al escuchar a su padre decirles que son inocentes, santos porque son sus hijos, lo aceptan sin ninguna necesidad de razonamientos complejos de ninguna especie. Solo hacen la voluntad de su padre y aceptan por ende su santidad para ellos. Saben que son perfectos, pues saben que su padre es perfecto y por lo tanto sus hijos también. Lo aceptan todo de Dios, porque han comprendido que aceptar todo de Dios es aceptar sus dones eternos, la dicha, la paz, la alegría, la armonía, la inmortalidad, la perfecta inocencia, en fin, el amor hermoso que solo procede de Dios y se alegran por ello. Se alegran con gran júbilo porque saben que sus dones son eternos y nada ni nadie puede arrebatárselos. Así es como viven como hijos de Dios, aceptándolo todo de Él, aceptando su santidad en ellos, viviendo alegres porque saben que su Padre los creó inocentes y eternamente lo serán. Por eso decimos que la confianza en el amor es todo, porque el amor es todo.
y quienes aman confían del mismo modo que quienes confían aman. Abre el micrófono, Ima. Perdón. Niño de mis amores, como niño te quiero, como niño te he creado, como niño vivirás siempre en el jardín florido del paraíso eterno, en que las flores son almas niñas, almas inocentes, almas purísimas, un jardín sembrado con amor por el amor. Ven a este dulce jardín florido ahora, el cual vive en el corazón inmaculado de Cristo. Ven a ocupar el lugar que le te corresponde en la belleza del cielo, donde tú eres flor de la inocencia. Recuerda que cuando más te acerques al corazón de Dios, más simple te harás, y así serás como el niño que eres, el niño del amor. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por prestar su voz a aquel capítulo de hoy. Gracias. Gracias también por su participación, por estar siempre en los encuentros. La verdad que siempre ver sus caras es como que me alegra más el día, por así decirlo. Así que bueno, gracias por estar siempre en las sesiones. Bueno, yo quería compartirles algo. Hoy sería un poquito breve, por así decirlo. Lo que habíamos leído recién, hace unos minutos, este capítulo que hemos leído hoy. Y me trajo al recuerdo una etapa que creo que fue. No sé si fue al principio, cuando empecé mi camino espiritual o sea, casi después de haber empezado, no me acuerdo bien en qué momento fue, pero sí recuerdo haber tenido esa experiencia una vez, no sé cómo ponerlo en palabras, pero me pasó tener haber sentido algo
No sé si decirlo sentido o pensarlo, pero no sé, la verdad es que vino como una especie de, no sé si le podemos decir tampoco, de visión, no sé cómo ponerlo en palabras, me cuesta mucho, pero una vez me hice como una especie de pregunta, de decir, ¿se puede vivir confiando en Dios? Digo yo. Y yo me hice esa pregunta, me acuerdo, porque bueno, venía del entorno donde me crié y era todo lo opuesto a lo que ese sería la palabra confiar, ¿no? Y la verdad es que cuando me topé con esta palabra confiar en el transcurso de mi camino espiritual, a mí me surgió una vez en un momento esa pregunta de si se puede vivir en esta vida, yo confiado en Dios, digo yo confiado que, bueno, si me quedo sin trabajo, sé que Dios me va a ayudar a conseguir otro, que si me robaron esto, si me sacaron aquello, si perdí esto, si perdí aquello. Bueno, en ese momento cuando me hice esa pregunta estaba como quien dice con muchas preguntas en la mente, así que la verdad que estaba como con mucha atención, por así decirlo, en ese momento. Porque cada vez que venía al presente en mí la palabra confiar, a mí me costaba mucho aceptarla, hasta incluso me generaba miedo, por así decirlo, me agarraba como una especie de, no voy a decir ataque de pánico, porque si no ya es hacerlo muy dramático el tema, por así decirlo, pero sí me agarraba miedo en decir, o sea, Dios me está pidiendo que confíe, digo yo vengo de un entorno, de una vida, hasta que comencé mi camino espiritual, de un entorno donde no conocí la confianza y cuando confié, te dan como quien dice, se muestran como quien dice su verdadera cara, por así decirlo. Vine de esas experiencias, cuando me topo con el camino espiritual, esta palabra de confianza, al principio me generó conflicto y porque bueno, también trajo en mí, al presente, episodios en donde yo confié. Y bueno, fui dañado y en vez de haber perdonado eso, soltado, me quedé con esa espina, por así decirlo. Y bueno, cuando surgió esta palabra de la confianza, me mostró a su vez también el espíritu estas etapas que he tenido y que de alguna manera u otra, yo a no haberlas perdonado, no haberlas soltado, no haberlas olvidado, en cierta medida, hicieron acto de presencia en el presente para hacerme ver que, bueno, el miedo que me estaba generando esta, la palabra confianza, en realidad procedía de algo antiguo, que yo la estaba asociando con experiencias del pasado, y eso era lo que me estaba generando miedo. Pero bueno, a mí me costó un poco esa etapa porque sentí, perdón, pero sentí que me pasaba lo contrario, que yo, cuando yo decía, voy a confiar, de repente me quedaba sin trabajo, o me robaban, o qué sé yo, pasaban cualquier cosa. Y en ese momento, en esa etapa para mí eran como, por así decirlo, medio trágica, porque bueno, son las cosas cotidianas, por así decirlo, el trabajo, el sobrevivir y todas estas cosas, ¿no? Y me pasaba que cada vez que decía que quería confiar, me acontecían estas cosas que yo no sabía de dónde venía, pero de repente me quedaba sin trabajo, o llegaba a mi casa y me encontraba donde me habían sacado esto, me habían sacado aquello, múltiples cosas, entre deudas que ni siquiera eran mías, se venía como que se venía todo encima y yo digo, wow, yo dije la palabra confiar y de repente como que se me vinieron todos los males juntos, decía yo en ese momento, pero bueno, fue una etapa que me costó un toque, un poco transitarla. Y bueno, sé que hubo muchas preguntas en ese momento, pero bueno, yo creo que fue una etapa, como yo siempre lo defino, o sea, por mi experiencia, como siempre se los comparto, fue una etapa y bueno, el Espíritu Santo se encargó de hacerme mostrar, de hacerme ver las experiencias que he tenido, que en cierta medida me limitaban a lanzarme, ¿no? Como dice el capítulo que hemos leído hoy, usted dice que los niños son como niños que se lanzan confiadamente, que se lanzan. Esto de, me imagino, una persona abriendo sus brazos, o sea,
Cristo, Jesús abriendo los brazos y uno lanzarse ahí sin importarle nada. Esa sensación de confianza es la que en un momento también me topé. No sé si ahí es cuando cuando les digo que no sé si fue un pensamiento o un sentir, la verdad que no sé con qué definirlo, pero me pasó eso de decir qué lindo sería tirarme así por completo a mi camino espiritual, a Jesús, a María, y vivir sin miedo, me salió en ese momento de decir, vivir sin miedo a que me voy a quedar sin trabajo, vivir sin miedo a esto, aquello. Y bueno, la verdad que una etapa que me costó, pero como siempre las digo yo, son etapas que por lo menos yo las he ido avanzando. Y bueno, yo creo que las palabras, que muchas, por lo menos en mi experiencia, los comparto de mi experiencia, ¿no? Las palabras que a veces, cuando estamos leyendo un capítulo, nos resuenan. Y qué sé yo, a veces nos tocan heridas o nos agarra enojo, que toca aquello. Pero creo que son palabras que el Espíritu Santo usa para mostrarnos a cada uno de nosotros qué tenemos con esa palabra, qué hay atrás de esa palabra, qué experiencia hemos pasado, que cada vez que ahora en el presente nos resuena en esa palabra, es como que la mente retrocede atrás y busca encontrarle la explicación, el porqué, la justificación del estado actual, ¿no? Esto que les comparto me hace acordar, hay un capítulo en el libro de Un Curso de Amor, que me acuerdo que también tuve una experiencia con ese capítulo, cuando, no me acuerdo bien el párrafo, pero hay una parte en Un Curso de Amor que es un capítulo que no sé, la experiencia que yo tuve cuando terminé de leer el capítulo fue como que tuve la mente en blanco y se me hizo una pregunta y logré ver cómo la mente hacía así, tú, es que era como que iba buscando información en lo pasado, en lo viejo, y traía, que le quería traer desde eso pasado, desde lo viejo, quería traer la respuesta. Yo tuve esa experiencia con el libro, con Un Curso de Amor, y la verdad que bueno, a mí me ayudó a entender muchas cosas y digo yo, bueno, por ejemplo, en mi experiencia, cada palabra que me sale, bueno, me puede traer alegría, me puede traer tristeza o lo que sea, pero bueno, después, como yo siempre les comparto en los encuentros de Soplo Amor Vivo, ¿no? Cuando digo, cuando yo les digo que profundicemos en lo que recibimos, porque como yo pude avanzar en esa etapa de profundizar, le pude pedir al Espíritu Santo que me ayude a profundizar las palabras que me estás entregando, porque sé que no es solamente la palabra, sino sé que atrás de la palabra hay muchas otras cosas más. Y bueno, a mí me ayudó mucho a entender que cada palabra que a veces me genera cierta inestabilidad o emocionalidad o la palabra que queramos ponerle, pero que sí sea como algo pesado. Digo yo, bueno, esta palabra me resonó así, voy a profundizar por qué me resuena de esta manera esta palabra. Y me doy cuenta, cuando se lo entrego al Espíritu Santo y digo yo, quiero profundizar en esta palabra, me doy cuenta que en realidad hay experiencias que pasé, que me resuenan en esta palabra, que bueno, son experiencias que quedaron registradas en la mente, que en su debido momento el Espíritu Santo las va a ir disolviendo, las va a ir transmutando, nos va a ayudar a transmutarlas. Y bueno, quedarán como cosas que pasaron en el pasado y ya no harán acto de presencia en el presente, una vez que las hemos visto y decidimos soltarlas. Bueno, ahí también me hace acordar al libro de Un Curso de Milagros también, cuando dice lo he visto y lo libero. Me acuerdo cuando hice esa práctica, también me ayudó mucho esa práctica, porque es increíble, es como que se me ponía la mente en blanco y venían acontecimientos, o sea, en la mente, que yo decía, claro, esto es un patrón, y lograr verlo es que se lo entregaba al Espíritu Santo y se iba soltando todo. Yo creo que esa experiencia que les comparto ahora de poder profundizar en estas palabras, también la recibí en ese capítulo que les comparto de Un Curso de Milagro.
Porque después desde ahí, de esa experiencia que tuve con ese capítulo del curso de milagro, fui creciendo en muchas otras experiencias hasta tal grado que les digo ahora, cuando cada vez que me sale una palabra, no me voy a quedar con solamente con lo que significa esa palabra, sino que voy a escarbar más atrás, voy a profundizar y bueno, y ver por qué me puede traer miedo, por qué me puede traer también amor, ternura. Esas cosas también pasan, no es que solamente cualquier palabra que nos va a resonar nos va a traer la ira y nos va a hacer estallar iracundamente, sino que hay palabras que también nos pueden traer al presente el amor, la belleza, y ahí con eso hago hincapié en los libros de un curso, los libros de Elige solo el amor también, que son muy buenos. Hay algunas prácticas que hace que te ayuda a visualizar en tu mente muchas cosas bellas y lindas, que yo en un momento, me acuerdo que me hice la pregunta también, que yo, ¿para qué visualizar esto? Digo yo, cuando estoy pasando por un estado totalmente lo opuesto. Después me fui dando cuenta, a medida que iba leyendo los libros de Dije sobre el amor, me fui dando cuenta que, claro, yo empezar a visualizar en mi mente cosas bellas, cosas de armonía, de libertad, por así decirlo, yo me absorbía de esa manera, de esas cosas, cuando cada vez que me iba, por ejemplo, a la naturaleza. Eso me ayudaba mucho a mí, absorber mucho belleza, tranquilidad, armonía, todo lo que proceda del amor. Lo absorbía a través de conectarme yo mismo con espacios verdes, con espacios de naturaleza. Y bueno, eso me ayudó mucho. Y eso también fue lo que recibí de Elige solo el amor. Y me fui dando cuenta que al verme yo entregado y puedo ponerme a disposición de empezar a fabricar estas imágenes que nos decía el libro Elige solo el amor, me fui dando cuenta que, claro, mi mente se estaba llenando de otra información. Eran como el contraste, por así decirlo. Y en un momento veía toda esta cosa, todo lo que poseía del amor, por otro lado se me presentaba el miedo y todas las otras cosas. Y así fui creciendo, por así decirlo. Al principio era todo miedo, pero cuando empecé mi camino espiritual, se empezó a mostrar el contraste. Fui creciendo en el camino y bueno, ahí es cuando ya llega el momento de la decisión personal de cada uno de nosotros, ¿no? De lo que elegimos. Y bueno, ahí también algo hincapié en los libros de Elige sobre el amor, que también nos ayudan mucho a conectarnos con nuestro verdadero poder, de saber qué es lo que nosotros queremos elegir. Si elegimos este pensamiento que nos está produciendo cosas opuestas al amor, o elegir el amor, como también dice perfectamente el libro, ¿no? Así que bueno, quería compartirles esta experiencia que yo he tenido, por este capítulo que hemos leído también hoy. Y bueno, más allá de que uní una experiencia con otra, sé que tenía mucho significado compartirlo porque sentí que debía compartirlo, porque fueron experiencias que a mí me ayudaron mucho en dicha etapa, y la sanación que yo recibí por parte de esas experiencias fueron únicas y son únicas hasta hoy en día en el presente. Y por eso es que como a mí me ayudó mucho a salir en el estado en que me encontraba en ese momento, es que yo digo, bueno, me nace siempre compartir estas experiencias. Por el principio, entregárselas siempre a manos del Espíritu Santo, porque Él sabrá a quién llevar esta palabra, a quién llevar estas experiencias, y sabrá Él cómo usar esto. Y bueno, lo mío es simplemente ponerme a predisposición del Espíritu Santo, y bueno, que sea Él quien me guíe, quien me dicte, quien me inspire a compartir lo que deba compartir en cada sesión que hacemos de soplo amorfido. Fíjense en que antes de comenzar el encuentro, yo le hago una oración al Espíritu Santo y siempre le pido que sea Él quien me ayude a compartir lo que deba compartir, que sea Él quien me ayude a expresarme como me deba expresar y que sea Él quien me ponga las palabras
que tenga que ponerme para poder compartirlas en estas sesiones. Y que sea él también quien use todo lo que se comparte en este lugar y que las lleve a quien, a las almas que deba llevarlas. Así que bueno, quería compartirles esto. Muchísimas gracias por escucharme. Bueno, siento que me quedé corto con lo que le decía de esto de que me nace compartirlo. Y bueno, en otro momento quizás vamos a profundizar un poco más a lo que me quería referir con esto. Pero bueno, gracias por estar, gracias por escucharme. Si alguien quiere compartir algo de lo que se leyó hoy o lo que le nazca compartir en esta sesión de Soplo Amor Vivo, son todos bienvenidos, bienvenidas. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias. Alba nos quería decir algo. Muchísimas gracias, Alba. Hola, gracias. Gracias, Miguel. No, nada, compartir mientras expresabas tu sentir. Creo que de manera inconsciente uno o yo hacía esa revisión del desarrollo de la confianza en Dios, ¿no? Cuando contabas tu experiencia y sentía esto de que en ese desarrollo de esa confianza lo que había ido mucho era soltando las expectativas en el mundo, ¿no? Estas frases que decimos que se haga tu voluntad, y yo digo, las fui reemplazando, se hace tu voluntad, ¿no? Porque yo no lo autorizo a Dios a que se haga su voluntad, se hace su voluntad. Y eso me ayuda muchísimo a desarrollar esa confianza, porque lo sé, sé que se hace su voluntad y que es perfecto. Y entonces suelto las expectativas de lo que sucede en el mundo, porque ya que se haga su voluntad no significa que se haga lo que yo considero que tiene que hacerse, que va a ser bien para Alba, el resultado que Alba corresponde, que tiene que ser el perfecto para que esté feliz, sino que es, se hace la voluntad de Dios y es perfecto para que yo recuerde quién soy en verdad, ¿no? Eso es lo que he ido sintiendo a lo largo del camino y lo que sentía cuando expresabas esto, ¿no? De confiar o lo que a veces como nos cuesta confiar en Dios. Y claro, digo, desde el lugar de mi expresión egoica es imposible confiar en Dios porque es la necesidad de tener el control, es la expresión del mundo, es la necesidad de tener el control. Entonces, ¿cómo voy a confiar en Dios si quiero yo manejarme por mi cuenta? Es imposible. Pero es tan amoroso Dios que en esta expresión humana nos deja vivirnos esto para ir de vuelta, despacito, teniendo confianza y soltando y entregando hasta que finalmente
nos tiramos sin paracaídas del avión porque sabemos que unos brazos amorosos nos van a recoger en el camino y nos van a depositar sobre un colchón de plumas, ¿no? Pero claro, hay que vivir esa experiencia y es, no deja de ser maravilloso porque es el camino maravilloso. Es ir caminando, es atreverse a subir al avión, es atreverse a volar y es atreverse a lanzarse y es atreverse y este descubrir de que es su voluntad y es perfecto. O como dice la Biblia en la creación, ¿no? Y es muy bueno, y ha visto que es muy bueno, ¿no? Dios, algo así, ¿no? Dios ha visto que es muy bueno y corroborarlo permanentemente, no porque sucede lo que yo creo que tenía que suceder, tuve el trabajo que quería, no, no por eso, sino porque hay paz en mi corazón, porque me siento inundada de amor, por eso, no por el trabajo que tengo, no por el dinero, o no por los hijos, o no porque me dijeron qué linda estás, o qué buena sos, o qué lindo lo que dijiste, sino porque me siento el regocijo de mi corazón. Y bueno, eso. Gracias por escucharme, gracias por este espacio. Bueno, muchísimas gracias, Alba, por tu compartir. Gracias por todas tus palabras, por todo lo que se compartió. Sí, las experiencias que comparte Alba sí son. A ver cómo poder decirlo. O sea, si lo diría desde mí, yo diría sí son importantes esas experiencias porque a mí me ayudan y me han ayudado a crecer. Pero bueno, bueno, quería compartirles eso. Quería compartir otra cosa más, pero no quiero ser tan extenso porque quiero darle las palabras también a alguien, si alguien quiere compartir algo. Ahí, justo, mira, levantó la mano Vanessa. Muchísimas gracias, Vanessa. Ahí te pasamos la palabra. Hola, buenas. Pues con lo que estabas diciendo de la importancia también de lo que evocan las palabras, a mí la que me ha estado todo el tiempo reverberando dentro, con la que se me ha quedado, es la de la inocencia. Y lo primero que me ha venido es lo que me viene siempre. Claro que yo tengo un concepto de inocencia y que cada uno tenemos el nuestro. Entonces, bien, porque me lleva a. Uy, esta no la hemos llevado a revisión ni a examen, ¿no? Esta estamos ahí del tirón y no, no es muy importante. Pero dentro de la experiencia del mundo, aunque no recuerdo, porque yo era una niña como muy inocentona, incluida esta adolescencia, no recuerdo qué situación ni qué pasó, pero sí recuerdo con muchísima tristeza y un momento en concreto donde uno siente que ha perdido la inocencia. Entonces, el texto me ha llevado a eso. De hecho, se me ha quedado así un poco como de congoja, ¿no? Hablo desde mi concepto de inocencia, claro. Luego Sebastián, puedes revelarnos el ampliado. Pero desde mi concepto de inocencia, lo que me ha venido es como ese momento donde algo rompe tu corazón y decides, es un instante, ¿no? Dosificar a partir de ese momento, dosificar el amor que vas a dar y dosificar la entrada de las cosas que suceden. Y eso me ha conectado con la tristeza, ¿no? O sea,
También puede tener que ver con en el primer juicio que haces respecto a ti mismo, respecto a sentir dolor. Esa puede ser la pérdida también de la inocencia. Pero lo que me ha venido con fuerza a mí en ese momento era un momento de que, porque está ese momento que no sé qué fue, pero es como, esto de andar amando a lo loco y dejando que la gente entre en mi espacio a lo loco, no va a poder ser a partir de ahora. Tengo que dosificarlo, ¿no? Un poco yo eso lo he relacionado con la pérdida de la inocencia, desde mi concepto hasta este momento. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa, por tu compartir, o sea, por lo que dijiste. Justo me agarraba un ataque de risa, perdón, pero porque me dio cosa. A ver cómo poder decirlo. Vanessa nos compartía su manera de compartir su punto de vista de la inocencia. Y les digo que me dio risa porque los traje para mí y digo yo que, ¿cómo compartiría? ¿Cómo comparto yo la inocencia? Y a mí me pasa lo que ya les he compartido en varias oportunidades en el Soplo de Amor Vivo, que digo yo, ¿cómo definiría mi inocencia ahora? Digo yo, lo único que se me ocurre, que se me cruza por la mente, es un niño corriendo por el campo. Eso es la única imagen que se me presenta como para yo poder definir la inocencia que yo tengo en mi mente. Se me presenta un niño corriendo por un campo con pasto verde, un campo que tiene una, ¿cómo se llama? Es como una puesta de sol. Es increíble, es una imagen que se me presenta constantemente y cada vez que me conecto con esa imagen me produce mucha alegría, no sé, la verdad que no sé si ponerlo solamente en la palabra alegría, pero me puse muchas cosas muy, muy lindas. Así que, bueno, quería compartirles eso porque me causó me causó como quien dice gracias que Vanessa comparte su punto de vista de inocencia y la mía que sea tan sencilla, por eso quería compartirles eso, ¿no? No veo muy bien. Ahí está. Patricia también había levantado la mano. Perdón, Patricia, y te pasamos la palabra. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, Miguel. ¿Se escucha? Sí, porque recién tenía problema con el micrófono. Gracias, Miguel. Gracias siempre porque tu luz nos ilumina a todos. Con estos textos que elegís, que nos obligan a ahondar en nosotros mismos. Este texto a mí me ha producido un hallazgo, que es que estoy aprendiendo a ser niña. Yo también, como vos, tengo una herida en la niñez a la cual al final me aferré y no me permití ser esa niña inocente. Y ahora me lo estoy permitiendo, pero a través del espíritu. Me doy cuenta que Dios habla a través del espíritu y el resto se acomoda. Y bueno, este texto me pareció delicioso. Ya lo había leído, recordé la anchura que sentí en ese momento. Y ahora me permito, si me enojo, me enojo. Y después no sigo con ese
como antes, con ese pensamiento recurrente de por qué me enojé, por qué me hicieron esto, por qué pasó lo que pasó. Ya está, sucedió, continúo, continúo porque sé que estoy en el tiempo, que soy humana en esta instancia ahora y acepto como los niños. Yo trabajé con niños durante 35 años. He recibido de ellos todo. He sobrevivido gracias a ellos. Y ahora veo la conclusión aquí. Bueno, inmensamente agradecida al padre que nos transmite a través de Sebastián la voz del espíritu. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias por tu compartir. Gracias por todo lo que aportás cada vez que levantás tu mano para compartir en las sesiones de Sopla Mordido. Muchísimas gracias por todo lo que van compartiendo. Tengan siempre en cuenta que todo es valioso lo que ustedes comparten. Bueno, le paso la palabra a Lorena, que me levantó la mano. Muchísimas gracias, Lore. Hola a todos, todas, ¿cómo están? Qué lindo verlos. Hola Sebastián y Miguel, los extrañamos. Ay, bueno, qué texto, por Dios. No lo tenía casi, no hubiera estado. Bueno, me maravilla, así como decía Miguel, ¿no? Que vienen estas palabras y a veces vienen sin saber que las tenemos que resignificar, ¿no? Porque es tan asombroso, yo estoy relacionando un montón con el encuentro del camino del ser de ayer. Y yo decía, a ver si Vanessa dice lo que voy a decir. Porque Vanessa se hizo una pregunta ayer, bueno, lo compartió, que por qué no podíamos sentir agradecimiento, alegría, por qué no podíamos estar manifestando algo así, ¿no, Vanessa? Y entonces salió como, pero con este texto, como que a mí me respondió lo que se puso ahí en pregunta ayer. Y esta inocencia que la abre a todo. Yo, bueno, tenía unos ruidos acá, así que medio me perdí, pero a la confianza, a la alegría, al saberte amado. O sea, ¿y por qué no podemos? Cuando decíamos ayer que estábamos aprendiendo a ser, y ser es ser inocencia, o sea, no ser lo culpable que no creemos que somos. Y por eso no podemos, que decíamos ayer, ¿por qué esta herida que antes amaba y después, bueno, ya vinimos con esa herida? Por ahí en un momento, sí, en la historia del tiempo humano, parece que al principio un niño puede expresarse, pero a veces no, porque a veces el niño sale al mundo y la madre se muere y no es todo tan, o sea, ya venimos con, creo, con esa herida de la culpa, que bueno, hay infancias donde por ahí, como acá es dualidad, también por ahí se vive esa inocencia, pero estar a la defensiva es la experiencia del mundo en algún momento y de dejar de dar ese amor porque entonces, ay, me pareció como que me lo voy a tener así, hacer las novenas, como dice, de esta lectura, para permitir que se impregne el significado de la inocencia. Es verdad que, bueno, yo cuando empezamos con el camino, inocencia no me significaba nada, obviamente, como para cualquier ego, es más, está asociado al Día de los Inocentes, a que sos un nabo, digamos. Entonces hay como una limpieza y una resignificación, lo mismo que santo, o sea, son palabras que cuando, ¡guau!, las dejamos que entren y que salgan, bueno, ya está. Esos niños que decíamos ayer, o sea, el niño de Dios, a bailar.
que canten los niños, o sea, estar tan, y es la culpa, es el sentirnos indignos, como siempre, bueno, nos dice Sebastián, de que esta cosa de que no soy suficiente y viene bueno, de todo eso que estamos sanando. Así que estas palabras que por ahí, mirá cómo están unidas las mentes, porque pasa siempre que un encuentro del camino al día siguiente sale. Te responde, o agarras el libro y te responde, o agarras un video y te responde. Entonces, solo el espíritu, como también decía ayer, nos va moldeando y saber que su voluntad es perfecta felicidad también, porque también tenemos asociado que voluntad es sacrificio, bla, bla, bla. O sea, a resignificar todo, que me acuerdo que creo que en una entrevista que le había hecho Rosa a Sebastián, no sé si era por Canción del Perdón o cuál de los libros, que decía que perdonar era resignificarlo todo. Me quedó eso, capaz que no sea tan así, después que Sebastián me corrija si no era así. Así que bueno, una belleza, gracias, 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 gracias. Corazón abierto, mente abierta. ¿Y cómo hacen todos acá? Gracias, Lore. Gracias por tu compartir, gracias por tu alegría, como siempre. Bueno, creo que levanto. Ah, no veo muy bien. Levanto la mano a Vanessa y le pasamos la mano a Vanessa. Gracias, Vanessa. No, es solo una cosita, que la imagen esta que te ha venido a ti de un niño y por el bosque, ¿no? Corriendo y tal. Justo cuando lo has dicho, a mí me ha venido una que tiene mucho más que ver con el mundo de los adultos. Y ya está, ahí lo vamos a dejar, que somos todos ya muy adultos. Pero lo que me ha venido es... completamente de acuerdo con Lore lo que dices de que, claro, esa pérdida de la inocencia es antes de estar aquí, pero tú conectas con ella en algún momento temporalmente, ¿no? Y lo que me ha venido simplemente es, bueno, es que la inocencia se pierde cuando aparece el miedo. Y me imagino que es cuando te identificas con el miedo, ¿no? Más que cuando aparece el miedo, ¿no? Cuando te identificas, porque en esa imagen que me ha venido y en otras muchas, donde de muchas edades, siempre que hay inocencia, nunca hay miedo. Gracias. Gracias, Vanessa. Gracias por tu compartir. Bueno, gracias por todo lo que se va compartiendo. Ahí le paso la palabra a Albert. No quiero dejar a ninguno afuera que levantó la mano. Gracias, Albert. Hola, feliz tarde. Pues a raíz de todo esto que estamos hablando de la inocencia, me viene de compartir cómo lo viví yo este proceso, ¿no? Que sientes como pérdida de inocencia. Porque en realidad yo estaba sintiendo como que no es que como niño seas ahí un angelito, o sea, puede ser un niño que revoltoso y que tengas tu malicia, por decirlo así, ¿no? O tus momentos de malicia. Pero yo recuerdo como esa sensación de sentir que no te preocupas por nada, que todo te es dado, que estás cuidado, ¿no? Que estás como... No tienes que ganarte la vida por ti mismo ni preocuparte por que vengan las cosas. Y recuerdo un momento donde, ya teniendo como 12 años o así, o algo menos, pues... Es todo como muy simbólico, ¿no? Se murió mi bisabuela, que para mí es la persona que siento que más me ha conectado con el amor incondicional.
sea, alguien que realmente digas, pienso en ella y digo, es que todo fue puro amor entregado todo el rato, ¿no? Y se murió ella y fue justo esa edad donde sientes eso, sientes como, o yo sentí que se empieza como una exigencia de decir, tienes que estudiar y destacar, tienes que conseguir gustar, por ejemplo, para encontrar pareja, empiezas a como esa idea de que tienes que conseguir un trabajo, aunque ya empieza a surgir, ¿no? Tienes que orientarte para empezar a competir. Y sentí que todo esto se me hizo como súper, o sea, en ese momento ni tan siquiera lo intelectualizaba, era como que simplemente me viví en un, como que en una oscuridad cada vez más, ¿no? No sé por qué sentir que todo se había vuelto como muy, mucho más duro, mucho más duro. Y después con el tiempo digo, hostia, claro, es que en realidad yo estaba sintiéndome totalmente como amado y cuidado, y ahí fue como, ahora tienes que hacerlo tú, ¿sabes? El ego, ¿no? Que tienes que hacerlo tú, conseguirlo tú, y bueno, todo este proceso que en realidad yo siento que tampoco nunca me lo creí del todo, por suerte, porque siempre a nivel del mundo he sido como un poco un irresponsable, o sea, soy irresponsable, pero que no he sido una persona de ida por todo, ¿sabes? A lo mejor para muchos un fracasado también, porque claro, es como no conseguir triunfar, ¿no? Y después también siento que con lo que también se ha compartido de eso de que se haga tu voluntad, yo esto en el proceso ya de interesarme por la espiritualidad, lo he ido como resignificando, siento. En un primer momento era como eso que escuchaba, ¿no? De qué quieres que diga, qué quieres que haga, qué quieres que piense, dónde quieres que vaya, ¿no? Un poco me generaba un poco de tensión porque era como, ostras, ostras, que tengo que elegir algo que esté bien, ¿no? Porque que esté en sintonía con lo que Dios quiere, ¿no? Y poco a poco lo he ido como resignificando y decir, no, 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 si es que tranquilízate, ¿sabes? Que es más decir, lo que se está dando ya es lo que quiere Dios, ¿no? Como, o sea, si estoy en el parque y ¿qué quieres que piense? Y haz lo que estoy pensando, o sea, y haz lo que estoy sintiendo. No es esa exigencia de, wow, a ver si me viene un pensamiento iluminado, ¿sabes? Que influyan todos y nos iluminamos todos juntos, ¿no? Es como más de decir que ya se está dando. O sea, y este, cada vez más es como volver a eso, ¿no? Que ese cuidado, que ya todo está hecho, el ya es, ya es. O sea, date cuenta que ya es. Y no esa exigencia de querer llegar a un ideal, ¿no? Entonces, bueno, me ha venido de cómo juntar las ideas que estaban aquí y exponerlas como lo he vivido yo, como lo vivo también. Gracias. Bueno, gracias Salve también, gracias por tu compartir, o sea, por tus palabras. Bueno, gracias a todos los que hemos compartido hoy en este encuentro santo de Soplo Amor Vivo. Si alguien tiene alguna pregunta para hacer respecto al capítulo que hemos leído, bueno, si quieren levantar la mano, la pueden hacer, pues ya estamos entrando en la sesión de preguntas. Y bueno, en caso que no haya ninguna pregunta por hacer, ahí nuevamente Isabel. Bueno, porque no veo. Ah, sí, está. Ahí le pasamos la palabra a Isabel.
Hola a Muchísimas todos. gracias, Isabel. Le hago rapidito porque ya vi que estás sobre tiempo. Dos cositas. Primero quería compartir que acabo de tener una visión que he tenido varias veces, pero me parece pues como significante compartirla. Una chispita, como una centella, cayó hacia el frente de la pantalla en el espacio, pues aquí entre la pantalla y yo. Me parece pues muy significativo, como una centellita. Se ilumina una chispa de luz, cae. Y después una pregunta para Sebastián. Estuve leyendo en el libro de la Era del Corazón la relación que hay entre la mentira y el engaño con la enfermedad. Y para mí es bien significativo porque, como yo vengo de un pasado de abuso narcisista, parecido a lo de Miguel, así como socava la confianza, la mentira y el engaño, que es como la base de la manipulación, también tiene una relación directa con la enfermedad. Y pues para mí fue muy fuerte, muy obvio, yo perdí mi salud en esa relación y quería como que Sebastián me ampliara allí, sobre todo para el aspecto de sanación. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias por tu compartir y gracias por tu pregunta, que me parece que es importante. Bueno, le pasamos la palabra a Sebastián y nadie más tiene ninguna pregunta, ¿no? Okay. Bueno, Sebastián, te pasamos la palabra. Muchísimas gracias por estar. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a todas y todos por estar aquí. Gracias por la belleza de este encuentro. Y gracias, Isabel, por compartir tu don de visión que tenés. Eso que Jesús llama episodios de luz, ¿no? Que a veces es un don, una gracia que ciertas personas tienen. Y él dice que son necesarios esos episodios de luz, porque dice: a veces es necesario ver un poco para creer mucho. Así que gracias por compartir esa capacidad que nos ayuda a entender que las cosas no son solo lo que vemos y lo que la apariencia nos indica. La realidad y la vida es mucho más de lo que podemos percibir. Dicho de otro modo, como lo dice María en uno de los diálogos, nada es como parece. Y esto nos conecta con lo que decía Miguel, ¿no? Que es esto de ir profundizando en lo que vemos, lo que recibimos, lo que sentimos. Y a veces necesitamos de estas personas mensajeras como Isabel, que nos recuerda, bueno, que tenemos mucho más capacidades de las que habitualmente solemos reconocer. Así que gracias también por eso, por abrirnos a una dimensión del conocimiento que va más allá de la intelectualidad o lo aprendido. Gracias también por la pregunta, una pregunta esencial en el camino del movimiento del amor hermoso. Jesús es categórico en esta definición, al decir que la mentira es la base de todo mal. Todo lo que nos inflige dolor, todo lo que nos aleja de la felicidad, todo lo que causa cualquier estado que no sea de plenitud, tiene su origen en la mentira. Definiendo a la mentira como en realidad la piedra angular de todo lo que no es verdad. Mentira es otro nombre que le podemos dar a la ilusión, a la falta de amor, a la culpabilidad. Y está intrínsecamente asociado a lo que hemos leído hoy.
Porque la inocencia es un estado de ser. Nos va a ir explicando a través de la obra Cristo. El estado de ser, que es el estado de ser o el estado de conciencia que nos ha sido dado en nuestra creación. La inocencia es lo que somos. Es la pureza de nuestra verdadera identidad. Entonces, cuando nosotros vivimos en un estado que aunque no sea real, lo podemos intentar transformar en real para nosotros y es ajeno a la pureza y a la inocencia, es decir, a la santidad, creamos un estado enajenado, dice Jesús, un estado de enajenación del alma, es decir, que el alma se desconoce a sí misma por vivir en un estado que es foráneo, un estado que es antinatural al ser. Y esa vida vivida en un estado antinatural es la cuna de las enfermedades y de todo lo que causa desarmonía. Entonces, bueno, pues el origen está en la mentira. Cuando nosotros escuchamos la voz del ego, estamos escuchando una mentira. De hecho, en la obra de Canción del Perdón, reemplaza la palabra ilusión por mentira directamente, justamente para que no haya ningún espacio de duda de que todo lo que escuchamos cuando no escuchamos la voz del amor es mentira. Y aquí, según la revelación que nos es dada, hay un camino de liberación. Porque Jesús no plantea esta cuestión de la mentira como fuente de todo mal para traernos una sensación de culpa o para preocuparnos, sino todo lo contrario, para decirnos que la única verdad acerca de nosotros es la que procede de la verdad, por lo tanto de Él, porque Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Por lo tanto, es escuchando la voz de Cristo en mí como yo escucho la verdad acerca de mí. Y es justamente lo que nosotros hacemos con estos textos. Nos abrimos a escuchar lo que la verdad tiene para decirnos. ¿Y por qué son necesarios y además sanadores? Bueno, precisamente porque nosotros venimos de un camino donde hemos estado escuchando la voz de la mentira una y otra vez, una y otra vez, convenciéndonos de un montón de falacias y cosas ilusorias que finalmente nosotros las terminamos transformando en una verdad, pero que nosotros creamos que algo es verdad, dice Jesús, no significa que lo sea. Y esta es la esencia del movimiento del amor hermoso. Es la voz de Cristo encarnada en la humanidad para decirnos una y otra vez quién sos. No dicho desde el constructo mental de lo que nosotros creemos haber aprendido acerca de nuestra identidad o de lo que el mundo nos diga que es nuestra identidad, sino desde la verdad que reside en cada uno de nuestros corazones y constantemente nos habla de nuestra inocencia, de nuestra pureza, de nuestra santidad. Por eso en este capítulo va a seguir en el inciso siguiente con un párrafo donde dice, hijo mío, no tienes idea de cuánto anhela Dios que aceptes tu perfecta inocencia aquí, ahora y siempre. Porque en realidad lo que está haciendo este capítulo es traer a la conciencia esta elección de la cual hablaba Miguel al principio. Es perfectamente posible pararnos aquí ahora, en este momento, cerrar los ojos y decir, ¿qué es lo que voy a elegir? ¿Voy a elegir seguir viéndome a mí como un miserable pecador, un ser inapropiado, limitado, culpable, sucio, manchado, insignificante?
¿O voy a decidir abrazar la verdad desde ahora y para siempre? La verdad que me dice, todo lo que crees acerca de ti es mentira. Todo lo que crees acerca de los demás es falso. La verdad que vive en cada uno de nuestros corazones nos va a revelar en el silencio del alma, a través de una experiencia viva, la inocencia que sos. Esa inocencia que crees haber perdido alguna vez, pero que simplemente nunca perdiste, porque no se puede perder el ser. Vinimos aquí a recordar nuestra perfecta inocencia, a recordar ese estado de pureza que recordamos cada vez que vemos un niño recién nacido, dice Jesús. De hecho, él en uno de los diálogos hace una pregunta. Este diálogo no está en los escritos porque es privado. Pero él hace una pregunta y dice, ¿por qué crees que cuando ves a un niño recién nacido, y esto naturalmente tiene que ver con los seres humanos y también con los animales, que uno ve un cachorrito, un bebito, y se estremece el corazón de ternura, de dulzura y de ver pureza en eso? Él dice, porque lo que estás viendo ahí es el recuerdo de la inocencia que crees haber perdido. Y nos invita a que nos conectemos con ese recuerdo, porque si recordamos que teníamos un estado de inocencia perfecta, santo e inmaculado, entonces es porque eso existe en nosotros. Este texto es un llamado a aceptar cabalmente que nuestra dignidad no procede de lo que nosotros creamos o hagamos, sino de Dios. Fue Dios el que nos dio dignidad divina al habernos creado, por puro amor. Por lo tanto, es un llamado a reconocer aquí y ahora que somos puros, que somos inocentes, que somos santos, que podemos vivir en la verdad, que la mentira ya no forma parte de nuestra vida y por lo tanto podemos vivir en el estado de armonía del ser. Y cuando vivimos en el estado de armonía del ser, todos los efectos de lo que es contrario al amor desaparecen. Entonces la inocencia es un estado de conciencia que es el reconocimiento de la verdad de lo que somos. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, es importante porque como él dice, los puros de corazón verán a Dios. Por eso dice, felices los que tienen un corazón puro, porque verán a Dios. ¿Qué significa esto? Significa que la pureza, al ser un estado de conciencia y un estado de ser, es un modo de mirar. La pureza se ve en la mirada. Hay miradas puras, hay miradas inocentes, que no tienen nada que ver con la edad. Es la mirada pura de aquel que mira las cosas a través del prisma del amor. Mirar todo a través del amor es lo que nos lleva a hacernos conscientes de nuevo de ese estado de inocencia que nunca perdimos, que nunca dejó de ser lo que somos, pero que un día olvidamos y que ahora podemos recordar. Y cuando lo recordamos, pues entonces todo estado contrario al amor desaparece de nuestra experiencia vital. Espero haber respondido a la pregunta, Isabel. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Gracias por todo lo que nos compartiste. Bueno, la verdad que un encuentro muy lindo y gracias a todas por participar. Bueno, ya nos estamos acercando los minutos del cierre, así que
Las invito a que, y los invito a que vayamos a unos minutos de silencio y después nos podemos despedir en paz. Muchísimas gracias por estar, gracias por su atención. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a todos por estar. Y por una alegría tenerlos en Soplamos Vivo. Gracias, gracias por todo lo que aportan. Gracias, solamente me queda decir gracias. Bueno, que tengan un buen día, buenas tardes, buenos días. Hola Albert, que estás casi a la mitad, ¿cómo estás? Espero que andes bien. Muchísimas gracias a todos. Bueno. Muy bien, Muchísimas Miguel. gracias, Ser. Gracias. Que tengan un lindo día. Un abrazo. Gracias, Gracias. abrazo. Un abrazo. Chao.